dos y tres. Hello, hello. Estamos donde Marco en Bobber Adventure Park. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer aquí, Marco? Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Marco va a decir. ¿Qué vamos a hacer? Jugar. Eso mismo. Vamos al parque de agua. Al parque de agua. Del es Bávaro Adventure Park aquí en Punta Cana, República Dominicana. Es la primera vez que venimos y se ve que hay muchas actividades para hacer. Trajimos a Marco especialmente para... Sí. Y ahora vamos a ver, a comprar las taquillas. Mira que este señor nos va a atender. Entonces vamos a comprar las taquillas y a entrar al parque. Aquí estamos en el cenote del Bávaro Adventure Park. Estamos bajando al cenote y vemos a Marco, a Paola. Esto está chulo. Muy chulo. Es como y mira cómo pasan hueco. Por ahí. Es como adentro de un hueco. Mira, filma las paredes para que vean. Y por encima pasa el zipline. Está muy chulo. Vete adelante, vete adelante. Vamos, vamos para el cenote. Marco, tú y Edgar entran primero. Vale. Vale. Sí, tiene un área de locker. Ahí uno pone las toallas. Marco, ponte el salvavidas. Está muy chulo. Y debe estar frío el agua. ¡Hello, hello! Yo soy Edgardo. Y yo Paola. Y juntos hacemos videos para que viajes con nosotros. ¿Y dónde estamos, Paola, en esta ocasión? En Bávaro Adventure Park. En Punta Cana, en la República Dominicana. Este es un cenote natural que ellos lo remodelaron para que las personas lo puedan disfrutar. Tiene un zip line que pasa por encima. Y está bien bonito. Parecería como que estamos en medio de la jungla. Hicimos una caminata de unos 10, 15 minutos y llegamos hasta acá. Bueno, a disfrutar del agua ahora. Marco. El primero en tirarte al agua. No, vete corriendo por ahí, tírate. Tírate, vamos. Va a bajar por la escalera. Vamos, Marco. Está congelada. ¿Está congelada? Bueno, yo no lo voy a pensar dos veces. Yo voy a hacer algo que me voy. ¿Te vas a arriesgar? Sí. Y mira tirándose en el zip line por ahí. Uno, dos y tres. Hola, ¿estás fría? Sí. Se me quitó hasta mi gorro. Tírense, tírense. Marco. Marco. Está muy fría. Está congelada. Está congelada. Bueno, aquí nos vamos a bañar y vamos a refrescarnos. Fíjense, ríe. Vamos, pónganse. Miren, ¿no abra la boca para la cámara? Para la cámara, una foto, vamos. Eso es un video. Exactamente. Marco, vamos. Marco, ven. ¿Qué te ha parecido el cenote? Paola, fílmanos, que Marco y yo nos vamos a tirar. Vamos, se van a tirar, suban la escalera. Marco, no. ¡Wow! Pero ponte el salvavidas. No. ¿Sí? Vamos, vamos, van a subir. Vamos a dar una vuelta para que vean qué bello este cenote. Mariela, ¿qué te parece? Muy chulo. Vamos a ver. No se quiere tirar. Se va a tirar Tío Gardo. Tío Gardo, ten cuidado que eso es muy bajito y te puedes lastimar. Ya se tiró una vez. Cuidado si te da el esquince mío. Vamos. Una. No, espérate. Indiana Jones, parte 3. Ok. ¿Cómo que Indiana Jones, parte 3? Pues Tío Edgardo es Edgardo Jones. Ok.
Espérate. No, no, de mano. Ok, una, dos y tres. ¡Yuhu! Y ahora Marco Jones. Marco Jones, vamos. Tírate, vamos. Una, dos y tres. ¿Ves que con el salvavidas? Excelente, ya cogió confianza, Marco. Estos son los caminos internos para uno trasladarse de cada una de las actividades. Es un camino plano, están señalizados y tiene su bordecito de piedrecitas y está todo bastante limpio, seguro, para uno ir caminando de una actividad a otra. Vamos a ver, ahí viene uno de los letreritos. Cada cierto tiempo tienen, miren, ahí está a donde estábamos, el Blue Lagoon cenote, y miren acá cómo se ve la señalización para uno. Ahora vamos a ir al el Jungle River o Lazy River. Vamos por ahí. Estamos ahora en el Lazy River y nos montamos en estos salvavidas. Aquí está Marco, Paola y Mariela esperándonos. Y vamos a durar aquí caminando. Ahora vamos a llegar a una cascada que no llego. ¡No llego! ¡Ah! ¡Qué chulo tuvo! ¡Estaba dura! Ve nadando. Oye, ahí está. Marco, ¿cómo te fue? Súper bien, yo quiero ir a la casa. ¿Tragaste agua? No. Ah, bueno. Bueno, un poquito así. ¿El chiste es tragar agua? Ahora estamos en la tiendecita de ¿dónde, Paola? De Bávaro Adventure Park. Ella ya está tan cansada que no sabe ni dónde está. No, es que me confundo. Está muy bonita la tiendecita. Tiene productos con el nombre del parque. Comimos. El ticket de entrada incluye un almuerzo dominicano. Pollo guisado. Con guandule. Con arroz guandule, platanito. Y la tienda está muy bien equipada. Los precios no son muy económicos. No, pero hay de todo. También para las picaderas y todas esas cosas, el precio es alto, los precios son muy altos. Por ejemplo, una papita, ¿cuánto cuesta? $5. ¿O 10? Mariela, ¿cuánto cuesta una papita? $5. Está un poco difícil. Todo es $5, $10. Ah, los zapaticos de agua, $25. Y aquí tenemos fotos. Incluyen una fotito en el paquete, también nos dijeron eso. Y la tiendecita tiene de todo. Sí, o sea, el que viene y se le quedaron los accesorios para hacer los tours, lo tiene todo aquí. Lente, pañuelito, zapato de agua. Mira, Nemo. Y también el que quiere, por ejemplo, un souvenir, un recuerdo. Miren los sombreros, qué chulos. No, nada chulo. Bueno, sigamos. Vamos a hacer Lazy River de nuevo. Y nos vamos a Santo Domingo. Ahora estamos en la piscina. Salimos del Lazy River. Y esta agua está un poco más fría. Sí, pero está linda, pero muy buena. Súper buena. Y todas las aguas están claras, todo está limpio.
estas instalaciones están muy buenas. Y tenemos una chorrera aquí bien grande. Vamos para la chorrera. Súper bien, qué chulo. Bueno, Paola, ahora es tiempo de review. Tiempo de reseña. ¿De dónde? Del Bávaro Adventure Park. En Bávaro Punta Cana, en República Dominicana. Bueno, vinimos al parque, no teníamos mucho tiempo y tomamos la opción que era como el splash, el de agua. ¿Qué sitio visitamos? Bueno, había un cenote. Visitamos el cenote. Ok, ¿qué te pareció el cenote? Está muy chulo. Aparentemente es un cenote natural que ellos hicieron un poco de trabajo y le hicieron como una rampa para poder bajar. La gente se baña y disfruta mucho. Y está muy bonito. Ok, para mí 10 de 10 el cenote, está súper bien. Y luego hicimos el Lazy River o Jungle River. Dos veces. Muy chulo. Muy áspero y lo hemos hecho dos veces, exacto. Sí. 10 de 10 también. Entonces, hay una piscina con una cascada. Esa no nos bañamos, pero la vimos, está muy bonita. Pero está muy bien, o sea que se la puede. La comida es comida típica dominicana, que para los extranjeros de verdad... es interesante probar la comida de nuestro país, que estaba buena. El comedor estaba limpio y todo, y el servicio es lo que ellos... Hay cambiadores también. Y vinimos principalmente a disfrutar con una pequeña persona que está por aquí. Vamos a ver quién. Marco, ¿qué te ha parecido? Súper chulo. Súper wild. ¿Qué fue lo que más te gustó? Esto, el... Lazy River. Sí. Okay. ¿Lo volverías a hacer? Sí, mil veces más. Oh. ¿Cuánto le das? De 1 de 10, ¿cuánto le das? Un 100. ¿Un 100? ¡Cien! ¡Cien! Pedir adiós a la cámara. Adiós. Bueno, hasta aquí llegamos en el Bávaro Adventure Park. Este video se acaba por acá. Entonces síguenos, suscríbete al canal, dale a la campanita para poder seguir viendo más videos. Seguimos viajando, disfrutando. La vida, que hay que disfrutar con vosotros. Con vosotros. Dile adiós ahora, Marco. Adiós. Bueno, bye.